En las últimas horas, la policía reportó la recuperación de más de 50 millones de pesos que habían sido hurtados a un comerciante de Puerto Wilches. Esta acción se logró en el barrio San Silvestre de Barranca Bermeja, en donde fueron capturados dos hombres relacionados con los alias Miguel y Jesús. Según la autoridad, los presuntos delincuentes se movilizaban en una motocicleta con el dinero que momentos antes habrían hurtado a una mujer en Puerto Wilches. El Departamento de Policía del Magdalena Medio se permite informar que en dinamización del nuevo modelo de servicio de policía se logra una importante acción operacional. En este caso estamos reportando la captura de dos delincuentes quienes habían hurtado en la modalidad de atraco a un comerciante en Puerto Wilches. Conocemos la novedad e inmediatamente se activa el plan candado y con la ayuda tecnológica de las cámaras de seguridad que tenemos en nuestro centro automático de despacho se despliega todo el servicio para dar con la ubicación de los mismos. En ese sentido, debo manifestar que se recuperaron más de 53 millones de pesos la captura de los delincuentes y el automotor tipo motocicleta que había sido utilizado para este fin. Gracias a todos por la colaboración. Seguimos adelante avanzando con la seguridad. Estos hombres fueron puestos a disposición de la autoridad competente y ahora deberán enfrentar condena intramural. El dinero fue entregado a su dueña.